Excelente tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a Calacán en directo. Este es su programa, es su espacio para toda la comunidad educativa. Es un programa de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media Superior. Mi nombre es Judith Acevedo y bueno, el día de hoy tenemos un tema, como siempre, bien, bien interesante sobre responsabilidad sexual dentro del marco del mes del embarazo, que bueno, pues, por si algunos no sabían y ahorita vamos a platicar con nuestras expertas. Bueno, existen derechos sexuales y reproductivos. También vamos a platicar sobre el Día Internacional del Embarazo No Planificado en Adolescentes, qué es la educación integral sexual. Bueno, muchísimas dudas que seguramente ustedes también se preguntan o algunas cosas que definitivamente ni las tenían en cuenta y aquí se van a enterar de todo. Muchísimas gracias por estar conectados. Es un programa totalmente en vivo y bueno, pues les recuerdo que si ustedes quieren participar con algún comentario o tienen alguna duda, con muchísimo gusto pueden dejarlo aquí y vamos a solucionarlo. Doy la bienvenida también a mis invitadas el día de hoy, que vamos a platicar con ellas muchísimo. La licenciada Natalia López García, coordinadora del FOBAN del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Buenas tardes, licenciada Natalia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí estar en este día con ustedes, compartiendo pues en nuestro trabajo acá en el Instituto Veracruzano de las Mujeres y por supuesto en la temática del embarazo adolescente. Gracias. Gracias, muchas gracias a usted. Y también se encuentra con nosotras la sexóloga educativa, la licenciada Elda Arelia Aquino Martínez. ¿Cómo está, licenciada Elda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Pues yo estoy muy contenta de poder participar en este conversatorio, en este diálogo, porque creo que es justo donde a partir de reflexionarnos ciertas ideas, ciertas creencias, podemos empezar como a construir posibilidades diferentes. Entonces, me siento muy entusiasmada de poder pues compartir con todas y todos ustedes. Gracias. Definitivamente creo que esta plática que vamos a tener en Calacán va a quedar en muchos jóvenes, en muchos adolescentes y bueno, también en algunos docentes que tengan hijos adolescentes. Definitivamente, bueno, pues es un tema muy interesante. Gracias. Iniciamos, bueno, con la licenciada Natalia López García, como bien lo dije, ella es el Instituto Veracruzano de las Mujeres, coordinadora del FOBAN, que nos va a platicar un poquito sobre qué es el embarazo adolescente, las características, los contextos y o las generalidades del embarazo adolescente. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues el hablar de embarazo adolescente es hablar de muchísimas cosas, situaciones, actitudes, ¿sí? Y bueno, si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como aquel proceso que se produce en una mujer entre el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente, ¿sí? Hablamos que para la Organización Mundial de la Salud, la edad de la adolescencia está entre los 10 y los 19 años de edad, ¿no? Al hablar de adolescente, por supuesto que hablamos de estas dos edades, ¿sí? Y que, bueno, como ustedes pueden saber o lo saben, lo conocen, ¿no? Un adolescente en esta etapa de la vida, en estas edades, apenas está iniciando su proyecto, ¿no? Si bien es cierto, se presenta una serie de procesos biológicos, fisiológicos, pero también estos procesos emocionales, cognitivos, ¿sí? Donde están creando un proyecto de vida, ¿no? Una identidad como tal. Entonces, al hablar de embarazo adolescente es involucrar una diversidad de temas, una diversidad de contextos, de situaciones, de la vida pues real, de la vida cotidiana, ¿sí? Y donde también, bueno, se ve inmersa la familia, ¿sí? La familia del adolescente, se ve inmerso pues la pareja, las redes de apoyo, ¿sí? Los cuidados de la salud, que eso también va a ser un tema que vamos a estar abordando, ¿no? ¿Qué pasa con la educación sexual, la educación integral en la sexualidad de las niñas, de las adolescentes? Entonces, es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema multifactorial, intervienen muchos factores, tanto de manera biológica, de manera económica, política, social, en los diferentes aspectos, ¿no? Entonces, creo que es un tema que da para muchísimo.
y pues que hace énfasis a este adelanto de la fecundidad, ¿no? Donde se permite pues esta aparición de embarazos a edades más tempranas, ¿sí? Y depende no solamente de los factores biológicos, sino también de los factores sociales, culturales y hasta personales, ¿no? Entonces, eso sería como las características o generalidades de un embarazo en adolescentes. Justamente este dato es muy importante, no sé si lo podamos tocar, licenciada Natalia, sobre los datos sociodemográficos que, bueno, está justamente tocando y platicando. No sé si nos pueda platicar de las estadísticas del embarazo en adolescentes a nivel, pues, internacional, nacional y local. Sí, claro, pues igual retomando al eje rector, que en este caso es la Organización Mundial de la Salud, sí, en las últimas estadísticas, el año 2020, nos encontramos que el embarazo adolescente, bueno, se ha convertido en una problemática en salud pública específicamente, por la magnitud, por la trascendencia y la vulnerabilidad de dicho, pues, problema, sí, aproximadamente 16 millones de mujeres de entre edades de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz a cada año. La mayoría, bueno, son en países de ingreso bajo y mediano, ¿no? Entonces, esto ya nos está diciendo, sí, ya nos está mostrando un comportamiento de una problemática en salud pública, ¿no? Una problemática a nivel social, pero también a nivel internacional, porque son estadísticas internacionales, nacionales y locales, ¿no? Enfatizando, por ejemplo, en el estado de Veracruz. Entonces, las complicaciones que pues esta problemática trae consigo tiene que ver con una segunda muerte, y es una segunda muerte entre las mujeres, ¿no? Lo cual también es problemático, y sobre todo en mujeres de 15 a 19 años de edad. Y esto no solamente sucede a nivel internacional, sino también a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Otro dato rescatable es que los bebés de las madres adolescentes también se enfrentan a riesgos considerables superior a morir, ¿no? Que los nacidos de mujeres ya más adultas, ¿no? Por lo menos en un rango de 20 a 24 años, ¿no? Y pues con respecto a México, encontramos que México es uno de los países que ocupa los primeros lugares en embarazo adolescente, ¿sí? Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos menciona en sus últimas estadísticas del año pasado que la tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? Pueden consultar sin duda esta cifra, este dato, en la página oficial de la OCDE, donde, bueno, aparecen estadísticas oficiales de esta problemática, ¿sí? Y bueno, encontramos también que en México, justamente el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que seguir informando, seguir trabajando la parte de la educación, la parte de la comunicación familiar, ¿sí? El incorporar y el darle un mayor peso a la educación integral en sexualidad, ¿sí? De estos jóvenes, de estos adolescentes que inician su vida sexual, el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo, ¿no? También esto que nos dice que hace falta una mayor información para las y los adolescentes, ¿sí? De hablarles con toda la veracidad y toda esta parte científica del cuidado de la salud, sobre todo la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y utilizar un método anticonceptivo. Y así también, de acuerdo a los datos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en adolescentes, la ENAPEA, nos dice que aproximadamente en el año ocurren de 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, ¿no? O sea, no solamente están involucradas las niñas, perdón, las adolescentes de 15 a 19, ¿no? Sino también tenemos niñas. Y tristemente, esto derivado a un abuso sexual, ¿no? Como tal. Entonces, sí nos encontramos ante un problema grave en cuestión de salud pública. Y finalmente, con respecto al estado, a Veracruz, pues Veracruz, reportes del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía en el 2020 nos dice que Veracruz ocupa el quinto lugar a nivel nacional, posterior a Chihuahua, a Guerrero, a Coahuila y a Chiapas, ¿no? Considerando también las características sociodemográficas de estos estados, ¿no? Donde encontramos pobreza, alto nivel de marginación, sí, niveles de educación medios, bajos, ¿no? Una falta de información en las familias y, por supuesto, el usos y costumbres. Mientras que, bueno, los municipios con mayor número de embarazos en adolescentes del año pasado, registros del sistema de nacimientos del 2020, esto lo pueden encontrar en la página oficial del INEGI, encontramos que está Veracruz, que está Jalapa, que está San Andrés, Coatzacoalcos, Córdoba, Coscomatepec, Papantla, Perote, Martínez de la Torre y Alto Tonga. Sí, son los municipios con mayor número de embarazos adolescentes. Wow, todos los datos que nos acaba de decir, licenciada Natalia, de verdad, que bueno, pues sabemos que hoy en día circula muchísima información, ¿no? Sobre, bueno, todo el tema de la sexualidad, de la responsabilidad sexual, y bueno, pues, esta ya es una pregunta por aquí del público. ¿A quién cree que recae la responsabilidad sexual? Bueno, esto tiene que ver también, es una pregunta interesante en el sentido de en quién cae. Bueno, hablaríamos que cae en la familia, que cae en el Estado, que cae en el sistema, sí, que cae en la escuela, ¿no? El personal docente también contribuye, por supuesto, a esta prevención, ¿no? Pero también a esta problemática. Y hablamos también, bueno, a esta corresponsabilidad, ¿no? O sea, porque si bien es cierto el hablar de un embarazo, sí, y más en un embarazo adolescente, no solamente recae en la mujer, ¿no? En este sentido, también recae en el varón, ¿no? Recae en la familia, ¿por qué? Porque tristemente sigue habiendo hogares donde no se habla, no se toca el tema de educación sexual, ¿no? Si bien es cierto, se habla como mito, o se habla información de que te prohíbo decirte ciertas cosas porque no vaya a ser que te vayas a embarazar, ¿no? Y estos han sido discursos, esto ha sido discursos de investigaciones científicas que están publicadas en otros lugares, en otros contextos, donde encontramos adolescentes que dicen, es que a mí nunca me informaron lo que era tener una relación sexual, ¿no? O nunca me dijeron que yo me podía cuidar o que podía disfrutar mi sexualidad, ¿no? Entonces son una serie de situaciones en donde la responsabilidad recae en todos, ¿no? Porque al final es un problema que nos afecta, nos responsabiliza a todas y a todos, ¿no? Yo no sé cuántas personas tienen familiares adolescentes, o si tú eres adolescente, ¿no? O si tienen hijos, hermanos, pero la realidad es que está ahí presente. Entonces, creo que todas y todos somos responsables de esto, ¿no? Los diferentes hogares, la construcción, la comunicación, el respeto, los valores, también es un tema importante a considerar cuando somos adolescentes, ¿no? El poder confiar en mi papá, en mi mamá, ¿no? En mi maestro, en mi amiga, en mi amigo, en alguna persona cercana y preguntarles de estos temas, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas chicas en especial se han embarazado porque no han contado con la información, ¿no? Pero también no han contado con esa confianza, con esa comunicación a los papás de preguntarles. O en la escuela, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos enseñando las materias sobre sexualidad? ¿Qué está sucediendo en esta parte, no? Entonces creo que es responsabilidad de todas y todos, sin duda, ¿no? Y especialmente, okay, bueno, hay personas que tienen una mayor responsabilidad, posiblemente, como serían los papás, o sea, los padres, las mamás, los papás, ¿no? El personal docente, la sociedad como tal, civil. Y hasta incluso uno mismo, ¿no? De también poder investigar, y hay, bueno, pues ahorita tecnología, ¿no? Medios que podemos, pues, justamente investigar más. Pues aquí lo dice bien la licenciada Natalia, que viene del Instituto Veracruzano de las Mujeres, donde, bueno, me imagino que también pueden ellos tener más información. Muchísimas gracias. Ahora platíquenos, ¿qué es la educación integral sexual? Que es un tema muy importante y que estoy segura que muchos no conocen.
Bueno, la educación integral en sexualidad es una estrategia que impulsa, ¿sí?, el hablar de temas en cuestión de sexualidad, en temas de educación sexual, ¿sí?, con toda la responsabilidad, con toda la veracidad, información oportuna, información relevante para los adolescentes. Sí, que se les permita poder platicarles de todos estos temas de métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, embarazo, violencia, etcétera, derechos sexuales y reproductivos justamente, pero de una manera ética, de una manera acertada para ellas y ellos, ¿sí? Al igual se les hace, dentro de esta educación integral en sexualidad nos encontramos con la temática de los servicios amigables, que son los lugares, son los servicios que les proporcionan a las y los adolescentes toda esta información, toda esta atención en cuestiones de sexualidad, de su sexualidad, ¿no? Por ejemplo, si una chica va a iniciar su vida sexual, bueno, puede ir a un servicio amigable, ¿sí? A través de estas estrategias de integración o de estas estrategias de educación sexual, integral en sexualidad. Y puede ir a preguntar, ¿no? ¿A qué se refiere o qué es el tener, pues, que va a iniciar su vida sexual, ¿no? ¿Cómo puede cuidarse? ¿Cuáles podrían ser los beneficios? ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Sí, que va, estos servicios, al igual que esta educación, va dirigida para las y los adolescentes, sí, con un lenguaje claro, con un lenguaje específico para ellas y ellos, ¿no? Básicamente, a eso se refiere la educación integral en sexualidad. Entonces, es una manera muy didáctica de hacer entender, de comprender los contenidos en temas de sexualidad, ¿no? La escuela se esperaría que ya, pues de hecho ya hay escuelas, ya hay instituciones, hasta en los libros de texto, que ya exista una manera ética, sana, por supuesto, ¿no? Veraz, oportuna, de explicar toda esta temática de la sexualidad desde esta estrategia, ¿no? Que engloba, Excelente. por supuesto, otros temas. Otros temas que, bueno, ahorita nos vamos a enterar también y que también nos gustaría que diera, bueno, una página donde podemos buscar más información, licenciada Natalia, donde podemos buscar esta información y más información. Sí, por supuesto, pues realmente el tema es muy amplio y el tema parte desde la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que es la ENAPEA. Yo les invito a que consulten la página de la ENAPEA. Sí, en la página de la ENAPEA, van a encontrar material didáctico, van a encontrar información como infografías, manuales, ¿sí? Campañas de prevención de embarazo adolescente, mensajes que son diseñados para las y los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Yo Decido, que es una campaña que viene desde la Federación, desde el Consejo Nacional de la Población, y que por supuesto los diferentes institutos, las diferentes instituciones estatales, la utilizamos para poder trabajar esta temática del embarazo adolescente. Entonces, yo les puedo decir que por excelencia la página de la ENAPEA es muy fácil, de muy fácil acceso, los materiales son actuales, entonces sin duda, ¿no? Y también les invito que conozcan, bueno, que visiten el Facebook del Instituto Veracruzano de las Mujeres, ahí también compartimos material veraz, científico, ¿sí? Con respecto a esta temática y otras temáticas que están vinculadas con la prevención del embarazo adolescente. Justamente otra temática que queremos tocar aquí son sobre los derechos sexuales y reproductivos, que realmente hay gente que no sabe que existen. Entonces, por favor, Natalia, pues platícanos sobre ese tema. Sí, por supuesto. Bueno, se cuenta con una cartilla de derechos sexuales, adolescentes y jóvenes, la cual está fundamentada en un marco jurídico mexicano, ¿sí? Que surgió, o su primera edición fue en el año 2001, la cual igual pueden acceder a internet y ahí la pueden encontrar, ¿sí? Esta cartilla, al igual que estos derechos sexuales, ¿sí? De las y los adolescentes, surgió gracias a un foro realizado por jóvenes, ¿sí? Que pues trabajaron
a favor, ¿no? De la importancia que tienen los derechos sexuales en las adolescentes, en los adolescentes, ¿no? Y que, bueno, parte también se fundamenta se fundamenta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Y que nos permite dar a conocer la importancia que tiene el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos humanos relacionados con la sexualidad en las y los adolescentes o en las y los jóvenes, ¿no? Así como los adultos tenemos nuestros derechos sexuales, pues también las y los adolescentes. Entonces, esta cartilla va dirigida específicamente para jóvenes, para adolescentes de edades entre los 12 a los 29 años de edad, ¿sí? Donde nos va mencionando la importancia que tiene la sexualidad desde un aspecto físico, un aspecto biológico, sí, también un aspecto que está presente en todas las áreas y en todas las etapas de nuestra vida y que día a día la estamos ejerciendo, así también como el disfrute y el cuidado de esta sexualidad, ¿no? Y que repercute en las esferas sociales, en las esferas biológicas, mentales, sí, de un individuo. Entonces, encontramos que tenemos 14 derechos sexuales y reproductivos, de manera así lo más pronto les puedo comentar que tienen que ver estos derechos con la forma libre y autónoma e informada, ¿sí? Sobre cómo voy a expresar mi sexualidad, ¿sí? Sobre el cuidado de mi cuerpo, a decidir y ejercer plenamente mi sexualidad, ¿sí? Y no verlo como algo malo o como un mito, un tabú, a manifestar también públicamente los afectos, ¿sí? A mi pareja, a decidir libremente con quién me quiero relacionar, ¿sí? Con quién me quiero relacionar tanto afectivamente como socialmente y eróticamente, al respetar la privacidad, intimidad y resguardar confidencialmente la información, ¿sí? Nuestra información personal en todos los hábitos de nuestra vida sexual, ¿no? O sea que si yo voy a un servicio amigable, que la información que me solicitan o lo que yo le conté a la psicóloga, ahí se quede, ¿no? Que sea confidencial. Nadie tiene que estar comentando cosas de mi vida privada, ¿no? A una vida libre de violencia, ¿sí? De todas las tipos y en los diferentes tipos y modalidades de la violencia, desde lo físico, lo psicológico, lo sexual, ¿sí? Y así también, bueno, a decidir de manera libre, informada, sobre nuestra vida reproductiva, ¿no? Si a lo mejor quiero o no quiero tener hijos, ¿no? Tal vez no ahorita, pero sí en un futuro, ¿no? Por otra parte, también a que nadie, nada ni nadie me limite a en cuestión de mis capacidades, de mis prácticas, ¿sí? Y ejercer mis derechos como persona, ¿sí? A vivir libre de prejuicios, a vivir libre de estereotipos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el género, que a lo mejor yo soy mujer y me gusta el fútbol, ¿no? No me gusta estar dedicada a la casa o quiero estudiar una carrera que es meramente para mujeres, a lo mejor es para hombres, es de lo social, y yo lo quiero hacer, ¿no? Y eso no tiene por qué limitarme a vivir libre de todo tipo de discriminación, a contar con información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad, ¿no? Con el propósito de poder tomar decisiones, ¿sí? Libres para nuestra vida, ¿no? Y esto le pega mucho a la educación integral en sexualidad, ¿no? Que es la información que tú se te va a proporcionar con ese fin, de que tú puedas decidir libremente, pero lo mejor posible. Finalmente, bueno, a una educación integral y a los servicios amigables, así como a poder participar en eventos, en foros acerca de políticas públicas en salud, ¿no? Como meramente fue el diseño de esta cartilla con estos jóvenes que iniciaron por hacer valer estos derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes. Un tema muy importante, los derechos sexuales y reproductivos, para que ustedes también nos investiguen, nos conozcan. Y vamos a regresar con usted, licenciada Natalia López García, que, bueno, nos falta un tema también muy interesante sobre la situación del embarazo en adolescentes del estado de Veracruz y cómo se están llevando algunas acciones para erradicar o, bueno, disminuir y prevenir este tema, ¿no? Vamos ahora rapidísimo a hacer un corte porque vamos a regresar
con la psicóloga, la sexóloga educativa, perdón, la licenciada Elda Areli Aquino Martínez, porque vamos a platicar de otros temas muy interesantes. No se vayan, esto es Calacán en directo. Y bueno, por aquí ya estoy leyendo algunas preguntas del público. Fernando Morales Díaz, él comenta y gracias de verdad por participar. Me gustaría también leer algunos otros comentarios, algunas dudas. ¿Qué opinan de lo que acaba de mencionarnos la licenciada Natalia y también de lo que vamos a platicar con la licenciada Areli? Dice Fernando Morales, creo que al hablar de educación sexual integral se refiere al aspecto biopsicosocial que involucra al adolescente, desde la parte emocional, biológico, psicológico, sociológico, que conozca su conformación, su estructuración, sus derechos y obligaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, dice por aquí, qué interesante tema, debemos seguir hablando al respecto. Sí, claro, es un tema enorme, grandísimo. También ahorita una duda de Fernando que, bueno, ahorita la vamos a resolver con la sexóloga educativa, licenciada Elda Areli Aquino Martínez, nuevamente bienvenida. Y platíquenos, por favor, a qué problemática nos enfrentamos cuando abordamos este tema enorme que es el embarazo en adolescentes. Muchas gracias. Bueno, pues creo que la licenciada Natalia, con toda esta mirada, ¿no?, cuantitativa, hacia cómo está esta problemática a nivel mundial y en nuestro país, pues nos da como un acercamiento a qué nos estamos enfrentando. Y cuando nosotros miramos cifras estadísticas, cifras brutas, pues miramos como esos porcentajes y tenemos un acercamiento a esta problemática. Pero la realidad es que lo complejo del tema del embarazo en chavas, chavos, niñas, es que es un tema que la complejidad es que hay muchas variables que convergen, ¿no? Ya Natalia lo comentaba, me parece que parte de la columna vertebral es el tema de violencia. Y partiendo de eso, con el solo hecho de reconocerme como mujer en este país, en esta cultura, en esta sociedad, pues existe esa condición de vulnerabilidad. No por ser, no por en sí misma ser mujer, sino por las condiciones socioculturales que están en mi entorno y que generan que esta vulnerabilidad exista. Otra variable que está ahí presente es el tema de la educación. Y podríamos pensar que estamos teniendo, por lo menos en los últimos años, los contenidos están en los libros, ¿no? Están dentro del programa. Sin embargo, es importante mirar cómo nuestro país está transitando hacia reconocer que educación sexual integral es un abordaje, ya lo mencionaba la persona que hacía comentario en línea, ¿no? Ya es un abordaje desde una mirada integral de las chavas y los chavos en este caso. Entonces, que nuestra, en este momento estamos caminando hacia eso. Todavía nos encontramos con creencias, con paradigmas que limitan la educación en la sexualidad, partiendo de que probablemente para muchas y para muchos sexualidad tiene que ver con genitalidad, sexualidad tiene que ver con reproductividad, tiene que ver con coito, y no miramos que es algo más que eso, que parte desde los primeros años de vida y que incluso está presente durante toda la vida hasta el último día de nuestro respiro. Y que la educación sexual integral permite acceso a la construcción de bienestar, a la construcción de salud, a la construcción de buen trato para las personas. Sin embargo, para quienes partimos de la creencia que planteaba en un primer momento, pues estamos limitando el acceso a la educación. Estamos pidiendo en las escuelas que esos temas no se den. O el miedo también de los docentes de no dar esos temas porque sabemos que las familias tienen un poco, parten de esas creencias. Entonces, aunque se está, aunque están presentes ahí los contenidos y los temas, me parece que es un gran reto todavía que en nuestra sociedad vayamos como deconstruyendo esas creencias que nos permitan abrir la posibilidad de, en educación en la sexualidad. Aunque como bien lo mencionó Natalia, tiene ciertas condiciones para que sea efectiva. Y en este sentido es partir de información científica desde una perspectiva en derechos,
desde una perspectiva en género me parece fundamental. Pero también mencionaba Natalia los datos con respecto al acceso a la salud. Y creo que los datos que nos compartía de Xalapa, por ejemplo, de nuestro estado de Veracruz, que es tan diverso, aunque pensáramos que estamos hablando de una zona urbana, pues la condición de migración hace que dentro de un mismo territorio exista una diversidad de condiciones. Entonces, en lo que aparentemente es una ciudad, tenemos población que no está teniendo acceso a educación, que no está viviendo en condiciones adecuadas de vida, mucho menos van a acceder a otras como educación, salud. Entonces, también otro punto que mencionaba Natalia desde los datos institucionales es la parte de condiciones económicas, ¿no? Podríamos pensar que tenemos acceso a Internet para buscar información, pero la realidad es que no todas las personas, no todas las chavas y chavos tienen acceso a Internet. También podríamos pensar que, bueno, podrían usar un método anticonceptivo, sin embargo, tiene un costo. El solo hecho de vivir en la periferia de Xalapa, por ejemplo, e ir por mis condones que me regala la Secretaría de Salud, tengo que pagar tal vez un taxi, tengo que pagar tal vez un camión, salir de mi colonia, de mi comunidad, y entonces, ¿a dónde voy? ¿No? Entonces, están ahí presentes como muchos temas que hacen que la condición de vulnerabilidad a vivir un embarazo sea compleja y tenga que ver con muchas otras vertientes. De ahí entonces que no solo es atender una, es como mirar la complejidad y atender desde la transversalidad. Y un tema muy extenso. Aquí tenemos bastantes comentarios. Tenemos unas dudas que, si me lo permite, licenciada Areli, vamos a solucionarlas. Por aquí, bueno, primero vamos a platicar en este contexto que nos acaba de mencionar sobre la responsabilidad sexual y vamos a platicar también sobre la pregunta de Fernando. ¿Qué nos pueden decir sobre la postergación de la postergación en lo sexual en los alumnos adolescentes? Y bueno, vamos con esas dos preguntas y leemos otras más. La atención al embarazo adolescente ha tenido como diferentes miradas, desde la salud, desde la parte de atención de violencia y como muchas otras problemáticas, me parece que el embarazo es como la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg que nos hace voltear a atender que hay otras condiciones que al estar presentes generan que sea más probable que suceda un embarazo. Una de ellas es la mirada que tenemos en nuestro país con respecto a las infancias y con respecto a, pues, desde cómo las nombramos o cómo los nombramos, ¿no? Adolescentes. Por eso en SEDUX los nombramos como chavas y chavos, aunque sé que el marco normativo en este momento es adolescentes. ¿Cómo les miramos, ¿no? Estamos como en esa transición de reconocer su condición de persona. Como estamos en transición, todavía habemos muchas maestras, maestros, padres de familia, madres de familia y personas que estamos ahí interactuando con ellas y ellos que no les reconocemos esa condición de persona. Y entonces intentamos tratarles como cosas. ¿Y por qué planteo tratarles como cosas? Porque cuando no les permitimos esa autonomía, cuando no favorecemos esa autonomía, desde lo físico, desde lo corporal, pero también desde lo emocional, pero también favoreciendo que lo vayan construyendo también en habilidades para tener en un futuro economía, independencia. Cuando no favorecemos esas condiciones y los tratamos y tomamos decisiones por ellos, qué van a comer, qué van a vestir, y les resolvemos la vida de alguna manera, los cosificamos, no reconocemos su condición de persona y les tratamos pensando que tengo que hacer por ellos. Pero lo paradójico es que cuando cumplen 18, queremos que sean responsables, ¿no? O cuando están en una etapa de vida en la que están teniendo prácticas en las que las consecuencias ya no es se me olvidó la tarea, ya no es se me olvidó lavar el uniforme, ya es esa construcción de responsabilidad que hace referencia a habilidades personales para hacerme cargo de mí y de lo que me toca. Cuando no hay ese propiciar esas habilidades
Y esperamos que este chavo o esta chava de repente se comporten como esos adultos que estamos pidiendo, pues la realidad es que estamos destinadas y destinados como sociedad a que no lo van a hacer. Pero no porque sean malas chavas o chavos, sino porque como sociedad, como familia, como relación madre o padre o quien cría con este chavo o chava, no estamos generando las condiciones literalmente físicas en casa, de vínculo y de relación. No estamos propiciando que ellos vayan aprendiendo esto que llamamos hacerse cargo de lo que me toca. Dicho de otra manera, a vivir y asumir esta parte de la responsabilidad. Lo complejo es que tampoco los adultos lo tenemos a veces, ¿no? Solo te preguntaría a ti, mamá, papá, maestros, ¿cuántos de ustedes se hacen cargo de su bienestar emocional? ¿Cuántos estamos presentes de que nos toca gestionar nuestras emociones? ¿Cuántos estamos presentes que nos toca gestionar nuestra salud? Y la salud es en el día a día, con lo que duermo, con lo que como, con lo que hago con mi cuerpo. La realidad es que es una tarea, no solo para chavas y chavos, sino como esta sociedad que hemos estado construyendo en este momento histórico es todo un reto. Pero entonces la realidad es que no lo generamos en los espacios para que chavas y chavos lo puedan aprender, lo puedan vivir. Lo que está sucediendo con la pandemia y lo que vino sucediendo en los primeros meses, muchos chavos y chavas se desplomaron. Porque no había un maestro que me pusiera asistencia, porque había la opción de no prender la cámara, entonces no está esa figura de poder que me esté supervisando y por la cual entonces yo hacía lo que hacía. No está esa figura de poder, entonces vienen el montón de situaciones. Entonces, con responsabilidad hablamos de hacer eso que a mí me toca. Pero ahí viene todo un reto para las y los que me están escuchando, porque yo te invitaría a hacer una lista. ¿Qué te toca? Como adultas, adultos, como chava, chavo, ¿qué te toca? Te comparto que cuando hacemos este ejercicio en los grupos de trabajo de Sedux, ponemos muchas cosas, la tarea, el trabajo, las actividades, lo de afuera. Y a la mayoría se nos olvida que lo primero que nos toca es con nosotras mismas, con nosotros mismos. Se nos olvida que nos toca hacernos cargo de esta corporalidad. Entonces, en este sentido, responsabilidad sexual es generar, en el caso de las y los adultos que estamos en el entorno, generar las condiciones para que esa chava, para que ese chavo vaya aprendiendo en el ejercicio, en la prueba y error, en la práctica, a hacerse cargo de sí. Responsabilidad sexual. Habla de que tú, chava, chavo, antes de ir a la práctica sexual, hagamos una pausa y nos cuestionemos. ¿Estás haciéndote cargo de tu cuerpo, de tu higiene, de tu salud, de tu bienestar emocional? Es más, ¿te estás haciendo cargo de tu placer personal antes de intentar compartir esa experiencia de placer con otra persona? ¿Has vivido experiencias del placer contigo misma, contigo mismo? ¿O estás esperando que el otro o la otra lo hagan en ti? Esto implicaría dejar esa responsabilidad en otro otra, lo cual es una situación de mucha vulnerabilidad, de mucho riesgo. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de responsabilidad en esta parte de la sexualidad. Y preguntaba Fernando, me parece, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de postergar el inicio de la vida sexual activa? Bueno, Fernando, y para todas y todos los que nos escuchan, los países que tienen educación sexual integral como parte no solo de una estrategia ante una problemática, sino como parte de la columna vertebral de su sistema educativo, lo que se está observando es que a partir de información científica, con procesos educativos que propician la generación de habilidades, las chavas y chavos están postergando su vida sexual activa. Entonces, no por la imposición de un adulto, tampoco por miedo a lo que me pueda suceder, sino a partir de toda esta información y habilidades, una de las opciones para estar en menor riesgo es esperar. Esperar a que esté lista, listo, esperar a que tenga información suficiente, esperar a que realmente pueda acceder al placer y no sea una experiencia que más bien pueda ser desagradable o incluso violenta.
Es excelente. Bueno, pues ahí está la respuesta para Fernando, efectivamente, licenciada Areli. Y otro tema, bueno, que surgió de la pregunta sobre la responsabilidad sexual, ¿cuáles serían las responsabilidades para los adolescentes en el ejercicio de su sexualidad y también dentro del embarazo no planeado? Aquí me parece súper interesante porque partiendo de las creencias, partiendo de los paradigmas en este momento histórico, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay muchas cosas que pensamos que las niñas, niños, chavas y chavos no pueden hacer. Y esto es una constante, ¿no? Desde las personas que crían a crías de 2 años hasta las que están criando de 15, de 18, de 20, pensamos que no pueden vivir eso o no pueden hacer eso. Y creo que también tiene que ver con, en nuestro país, qué implica la crianza, ¿no? ¿Desde dónde los adultos estamos criando? En ocasiones no criamos para la niña o niño, criamos para nosotros, para satisfacer necesidades emocionales, para satisfacer situaciones personales. Entonces, ¿qué implica favorecer habilidades? Dejar de mirarme, dejar de mirar qué necesito y voltear a mirar qué necesita mi cría. No es algo fácil, ¿no? No es algo fácil porque social y culturalmente es, tienes que ser buena madre, es más cargado hacia las mamás, ¿no? Cada vez un poco más participan los papás, pero esta creencia de que tenemos que ser buenos. ¿Y qué implica lo bueno? Pues resolver todo en la cría. Y que la mamá que no está, la mamá que permite autonomía, la mamá que permite independencia, es la mala madre, ¿no? Porque no estás, porque no le haces, porque no le vistes, porque no le haces su atolito, porque no le planchas su uniforme. Entonces, estas creencias generan que nos volquemos hacia la crianza e intentemos hacer muchas cosas. Pausa. Necesitamos voltear a mirar a nuestras crías. Hay una base en la parte pedagógica. Si tu cría, si tu hijo o hija tiene la capacidad motriz para hacerlo, es momento de hacerlo. Entonces, a menos, no sé, a menos que tu cría de 15 no tenga manos para planchar, pues tal vez habrá que buscar la forma, ¿no? Pero si tiene su cuerpo funcional y habilidades y cognitivas funcionales, es momento de hacer y de hacerse cargo de todo. Y para la experiencia, la vivencia en la sexualidad, necesitamos, ¿y por qué hablo de todo esto previo? Porque no podemos ir a las experiencias sexuales si no me estoy haciendo cargo de mi cuerpo, si no me estoy haciendo cargo de mí. Es decir, ¿cómo le pido al chavo, a la chava, que use responsablemente un método anticonceptivo cuando hay otras habilidades básicas en las que no se ha hecho cargo? Entonces, en esta lógica de aprendizaje, necesitamos partir de aprendizajes bases para ir a eso complejo que implica un mayor reto, pues. De entrada, sexualidad implica hacerme cargo de mi cuerpo. ¿Y qué necesito para hacerme cargo de mi cuerpo? Necesito información. Información científica que me ayude a saber qué pasa en mi cuerpo y luego pueda acceder a entender qué sucede en mi cuerpo. Además de información científica, necesito las condiciones para tener esa relación con mi corporalidad. Y entonces ahí aparece la importancia de los derechos que ya la licenciada Natalia nos había hablado. La importancia de tener un espacio privado. Porque solo en el espacio privado puedo conocer mi cuerpo, puedo relacionarme con mi cuerpo, construir ese buen trato con mi cuerpo. Para tener el espacio privado necesito que los adultos respeten ese espacio, que se genere ese espacio. Yo sé que es complejo cuando vivimos en una casa circular donde en la misma habitación vive mamá, papá, los abuelos. Sin embargo, necesitamos como cada edad necesita su espacio. Información. Un espacio privado, procesos educativos, no solo en el momento en el que podemos embarazarnos, no solo en la edad reproductiva, pues. Exacto, previo, necesitamos
Estas habilidades pueden favorecerse, por ejemplo, particularmente autonomía, desde un año o dos añitos. Claro, en nuestro sistema tradicional decimos, ¿cómo se puede lograr eso? Pero si volteamos a mirar a pedagogías no tradicionales como Montessori, como Hyscop, como Waldorf, donde se respeta las habilidades del niño y la niña y pueden hacer un sinfín de cosas sin ponerse en riesgo. Entonces, toca esos espacios de aprendizaje, de prueba. Definitivamente necesitamos acceso a servicios de salud. Y ahí el papel de servicios amigables es fundamental. Y lo complejo es que tenemos educación en un espacio físico, salud en otro espacio físico, y las chavas y chavos viven en otro espacio físico. Entonces, literalmente necesitamos que se pueda acceder a los diferentes servicios para que ellos puedan tomar eso en cada una de las áreas e integrarlas a sus habilidades, a sus aprendizajes, que puedan utilizarlos, pues. Requiere del apoyo de los adultos. Entonces, si los adultos pensamos que porque tienen información van a tener prácticas sexuales en todo momento y se van a poner en riesgo, pues sucede más bien en la medida en que tienen menos acceso a educación, información, sistema de salud. Entonces, los adultos necesitamos favorecer que puedan tener acceso a todas esas condiciones. Favorecer no solo de las condiciones físicas, sino también favorecer con nuestras ideas. Perfecto. Un tema muy interesante, de verdad que tenemos por aquí muchos comentarios. Ya se nos está yendo el tiempo. De verdad que es un tema tan extenso que me encantaría tocarlo también en otra ocasión, todas las dudas que ustedes tengan, pero también los comentarios. Muchísimas gracias. Ya vamos hacia el final del programa, pero otro tema que quiero platicar, licenciada Areli, es qué acciones le tocan a la familia y qué acciones le tocan al área educativa para el logro del aprendizaje de las responsabilidades en lo sexual. Creo que en el caso de la parte educativa, tenemos un currículum oculto. Es decir, eso que no viene en las planeaciones, eso que no viene en el programa de manera formal, pero que yo impacto en el proceso educativo con todas mis creencias y con todas mis conductas que están modelando situaciones en el aula. Entonces, me parece que, aunque yo sé que para las que somos maestras y maestros ya tenemos una gran carga de responsabilidad, pero pues justo esta labor implica eso, justo esta labor implica no solo dar contenido, sino asumir la responsabilidad que estamos acompañando la construcción de seres humanos, acompañando la construcción de ciudadanas y ciudadanos. Entonces, en este sentido, todo lo que yo hago y digo puede aumentar la vulnerabilidad, crear condiciones complejas, crear espacios violentos que en las que aumente la vulnerabilidad, pues no solo para el embarazo, para otros tipos de violencia. Entonces, me parece que en la parte educativa es como mirar que también está ese currículum oculto y cómo estoy participando yo como docente en este tema en particular. Mi lenguaje, si es un lenguaje afirmativo, si es un lenguaje que no genera discriminación dentro del espacio del aula, si es un lenguaje inclusivo, pues esa es mi responsabilidad en ese sentido. Pero ahora el currículum formal, digamos, el que viene en el programa, pues toca aplicarlo, toca no saltármelo. Toca entrarle a la capacitación, sí, me están tocando materias y me están tocando espacios de aprendizaje que abona a esa construcción de la sexualidad. Y aquí me parece súper importante que puedo pensar, ay, pero Areli, yo soy maestro de estadística, ¿no? ¿A mí qué me tocaría? O yo soy de economía, ¿a mí qué me tocaría hablar de ese tema? ¿No? Eso no es para mí. Pero la estadística no solo son números, la estadística es una herramienta que nos ayuda a entender una realidad. La economía es una condición que ayuda a construir nuestro contexto. Entonces, ¿qué te parece, maestro,
de estadística, si en lugar de analizar datos al aire, traemos la situación del embarazo adolescente en nuestro país y analizamos los números y enseñamos la media estadística a partir de estos datos. Y que esto me pareció una idea sensacional de la maestra Marcela Dolores. O el maestro de historia. ¿Qué te parece si aterrizamos los contenidos de historia con una perspectiva desde cómo se ha construido esta problemática del embarazo en nuestro país? ¿Siempre ha existido? ¿Es algo moderno, entre comillas? Entonces, entonces nos toca a todas y a todos. Y en la parte de la familia, me parece que en este momento a las personas que estamos criando nos está tocando generar condiciones que no había tocado en otras generaciones. Nuestro país está entrando a un enfoque en perspectiva en derechos, lo cual implica cambiar percepciones, cambiar construcciones de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser niña-niño, de lo que significa ser chava-chavo, cambiar construcciones. Entonces, sé que para las mamás y los papás no es algo fácil, ¿no? Sin embargo, yo les invitaría como a abrirse a la posibilidad de aprendizaje, abrirse a la posibilidad de cambiar algunas cosas que en este marco de derechos, en este marco de perspectiva de género, la intención es construir espacios de buen trato, de menos violencia, pues, para todas y para todos. No solo para los chavos chavas, no solo para las niñas, para todas y para todos. Y definitivamente también les invitaría, y con esto cierro, a cuando estoy intentando acompañar la construcción y la vivencia de sexualidad de mis hijas, creo que toca voltear a mirar cómo la vivo yo. Ante un abuso sexual de una chava, de un chavo, volteamos a ver qué tanto esta familia tenía las condiciones para que eso no sucediera. ¿Qué tanto sabían identificarlo? ¿Qué tanto sabían cerrar filas para que no sucediera? Ante un embarazo, es la punta del iceberg. ¿Qué tanto en esta familia hablamos del tema de la sexualidad? ¿Qué tanto en esta familia se vale vivir placer en la sexualidad? ¿Qué tanto en esta familia las mujeres pueden gestionar su cuerpo, su placer? Entonces, yo sé que no es tarea fácil para mamás, papás, pero pues toca invitarles a entrar en esta parte de esta deconstrucción. Wow, un tema muy, muy interesante, de verdad que tenemos muchísimos comentarios. Emanuel González, excelente tema, ya que aborda algo muy fundamental, como es la información sobre el embarazo y lo que respecta al tema. También por aquí, excelente abordaje de la educadora sexual Areli de parte de Alejandra. Por acá también dice Adelina, excelente información proporcionada por las expositoras. Felicidades por el gran programa, Mesa Judith, muchas gracias. Fernando tiene una opinión, yo creo que la sociedad no es homogénea, sino heterogénea en lo sexual, cada región, cada entorno, cada contexto sociocultural tiene sus propias normas morales, religiosas que convergen, pero en lo general el reto es crear conciencia a través de la educación sexual que les impartan en los hechos educativos en nuestra práctica docente, la sociedad es cambiante. Excelente tema, Mari Sánchez. Un tema que necesita definitivamente más tiempo. Felicidades de parte de Angélica Martínez. Excelente información. Hoy en día la sociedad ve hablar del tema de sexualidad no es apropiado. ¿Qué podemos hacer para que la sociedad entienda que hablar de la sexualidad es normal de parte de Mari Sánchez? Y muchas gracias por acercar este tema de parte de Emma. Vamos a responder esta última pregunta, maestra Areli, ya para cerrar el programa. Y regresamos en un momento con la maestra Natalia para los mensajes finales. ¿Qué podemos hacer, maestra Areli? ¿Qué podemos hacer para que la sociedad entienda que hablar de sexualidad es normal? Sí, fíjate que es todo un reto. Me parece, por una parte, prohibimos, ¿no? Tenemos como mucho miedo a educación en la sexualidad. Pero por otra, nuestro país tiene reglas muy laxas con respecto, por ejemplo, a los contenidos televisivos, con respecto a material sexualmente explícito. Entonces, hicimos un acercamiento en SEDUX a partir de algunas actividades y la hipótesis es que
la información que estamos observando refuerza la idea que sexualidad tiene que ver con coito, con genitalidad, con pornografía. Entonces, evidentemente, si estoy aprendiendo, no en un medio científico, no en un proceso educativo, sino en lo cotidiano, en lo que la cultura me provee en el día a día, estoy mirando y estoy aprendiendo a pensar que eso es sexualidad, definitivamente, pues tendré incertidumbre, miedo o estaré totalmente negada, negado a que mis crías reciban educación en la sexualidad. Entonces, partiremos de lo que ves en la cultura, no necesariamente eso es sexualidad, mucho menos es un proceso educativo de educación en la sexualidad. Y entonces voltear a mirar cómo estamos pensando nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo estamos acercándonos a eso cotidiano de nuestra corporalidad? Y cómo, y también me parece súper importantísimo, cómo necesitamos más espacios como estos, más espacios donde las personas podamos escuchar que, entonces, Natalia decía hace rato, es un proceso ético, es un proceso veraz en el sentido de que está fundamentado por ciertas condiciones que hacen que quien está como docente no vaya a contar su historia o sus dolores o sus creencias, sino hay una serie de normatividad pedagógica en derechos, inclusive, que hace que lo que se esté generando en ese proceso genere buen trato, genere menores condiciones de violencia, genere una relación saludable con nuestro cuerpo. Entonces, yo respondería a la pregunta con ese acercamiento. Lo que está en la cultura no es educación sexual. Y hay otras cosas que sí son educación sexual. Entonces, acerquémonos a espacios donde podamos conocer y aprender sobre realmente qué sí es educación en la sexualidad. Wow. Pues aquí está la respuesta para Mari Sánchez. Gracias, licenciada Areli. Ya terminamos Calacán en este momento. Ya solamente vamos a dar el mensaje final por parte de la licenciada Natalia López para que, bueno, también invite a todos los conectados el día de hoy a acercarse a este tipo de temáticas. Adelante, licenciada Natalia. Ay, su micrófono. No lo escuchamos. Listo, muchísimas gracias, a todos los que nos sintonizaron en esta sesión. La verdad es que nos hizo falta tiempo. Sin duda es un tema muy amplio y me da muchísimo gusto estar compartiendo pues en esta sesión con la compañera Areli. Agradecer a la invitación a este evento importante y pues invitarlos a que sigan sintonizando estas cápsulas interesantes y también que pues con todas estas opciones de el trabajo para prevenir el embarazo adolescente, pues seamos parte de esta realidad, seamos parte de este cambio sin duda. Sí, acá en el Instituto Veracruzano de las Mujeres trabajamos, sí, realizamos una serie de actividades que van desde pláticas, talleres, charlas, toda la información en torno a prevención de violencia, pero también tenemos el proyecto FOBAN, que es un proyecto de la federación. FOBAN es Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, y pues el instituto tiene su proyecto FOBAN, acá IBM, que cuenta con una serie de metas, de actividades y de acciones que tienen como objetivo erradicar el embarazo infantil, pues en niñas, y disminuir el embarazo en adolescentes. Entonces, los próximos semanas, los próximos meses, les vamos a estar invitando a una serie de actividades de manera virtual, de manera presencial, sí, en torno a esta temática de prevención del embarazo adolescente y erradicación del embarazo infantil. Entonces, esperamos contar con su presencia, con su asistencia, con su participación, porque como bien lo mencionábamos, este problema pues está en todas y en todos, ¿no? Y creo que somos parte también de la solución, sin duda. Y pues les agradezco mucho, que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Natalia López García, Instituto Veracruzano de las Mujeres, que bueno, pues ahí estuvo su mensaje final. Y ahora cedo la palabra a la licenciada Elda Areli Aquino Martínez para su mensaje final. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muy agradecida de que estos espacios de diálogo, de información existan.
Y yo cerraría con, pues para quienes nos están escuchando, existen servicios gratuitos que el Estado, atendiendo a esta perspectiva en derechos, atendiendo a, estas condiciones, digamos, de responsabilidad, se están generando. Entonces, en cada comunidad, en cada municipio debe existir pues un Instituto de la Mujer, debe existir SIPINA, que es el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Servicios amigables, tengo entendido que en nuestro estado no los tenemos en todos los municipios, pero sí podemos como buscar si en algunas comunidades cercanas tenemos servicios amigables, que ahí es justo donde van a encontrar información, acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, visitar y tomar esto de lo que le toca a las instituciones del estado. Y por otra parte, en Internet, para quienes tengan acceso a él, pues existen asociaciones en nuestro país que parten de todo lo que ya hemos mencionado. Está AMSAC, la Asociación Mexicana de Salud Sexual y Sexología. Está el CISES, que es el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Y en Veracruz, nosotros trabajamos con SEDUX, Sexualidad y Educación Sexual. En Facebook nos puedes encontrar como SEDUX. Tenemos actividades, nosotros no pertenecemos a ninguna institución del Estado, entonces tenemos actividades con cuota y tenemos actividades gratuitas. Entonces, este mes nosotros estamos trabajando con la prevención de violencia y una de ellas es la violencia sexual. Entonces, bueno, pues invitadas e invitados a todas las actividades. Gracias. Que justo estaban pasando en pantalla, pues muchísimas gracias, licenciada Areli Aquino Martínez, sexóloga educativa. Ya terminamos Calacán, de verdad que el tiempo se nos fue volando, es un tema que esperamos volver a tocar, si a ustedes les interese, déjenme su comentario, si quieren otra sesión de Calacán para tocar estos temas, si les gustan. Y bueno, yo les voy a hacer la invitación para que también participen en el certamen de fotografía Orgullo Mexicano a todas las alumnas y los alumnos inscritos en el ciclo 2021-2022. La Secretaría de Educación de Veracruz y la CEMSIS los convoca a participar en este certamen con motivo del aniversario de la independencia de México. Y la dinámica va a ser la recepción de las fotografías por medio de Instagram. Así que, bueno, vamos a platicar sobre los pasos. Que bueno, tienen que checarlo en la cuenta @semsis.ver a través de Instagram. Ahí van a poder ver todos los pasos objetivos, temática, los lineamientos, las fechas importantes y también los premios de primer, segundo y tercer lugar. Así que participen, la convocatoria está abierta a partir de hoy, 1 de septiembre, y por ahí vamos a tener las fechas importantes, porque la convocatoria se cierra el 24 de septiembre. Tienen tiempo, así que participen. Y bueno, también otro tema muy importante para todos aquellos que como siempre están atentos a Calacán. Próximamente, por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, tenemos desde la mirada del arte este, bueno, programa que no se tienen que perder, Diálogos entre Arte y Educación. El próximo miércoles 8 de septiembre en punto de las 12 horas por Facebook Live, que tienen invitadazos de verdad, Diálogos entre Arte y Educación, así se va a llamar la primera temporada, va a ser en el Museo Caná el 8 de septiembre a las 12 en el Facebook de Censis Ver, igual aquí lo pueden ver. Y bueno, pues muchísimas gracias a las invitadas nuevamente, espero que hayan disfrutado este tema a todos los conectados. Mi nombre es Judith Acevedo. Y agradezco a UPAP Radio del otro lado, ahí detrás de cámaras, amigo Jorge Mazuri, a todos los conectados. Yo los espero el próximo lunes, porque tenemos temas muy interesantes para toda la comunidad educativa. Y repito, si quieren algún tema específico, con muchísimo gusto pueden dejarlo en los comentarios para entonces buscar especialistas y abordar este tipo de temáticas que son interesantes para toda la comunidad educativa. ¡Excelente miércoles! Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Esto fue Calacán en directo.